está, doctora? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. ¿Qué podría pasar? Hey. Let's step outside. But you ain't hear me? Look, don't make me ask you again. Let's go. ¿Todo bien, patrón? ¿Pasa algo? ¡Patrón! Yo podía manejarlo todo, señor. No me dejaron intervenir. ¿Ahora qué piensan hacer? Pero... está bien, señor. Será como usted diga. ¿Qué quieren? ¿Quién está detrás de todo esto? Shut up. ¿No saben con quién se metieron? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¡Señor, no está solo! ¡La ranchera! ¡Ve cómo mandan esa la ranchera! Bueno. Bye. Yo me voy. Cuídate, Belinda. Y aunque no te vea en el trabajo, ya sabes que puedes contar conmigo por si se te ofrece algo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bye. ¿Cuánto apuestas a que sé lo que estás pensando? Estás pensando en el Super Bowl. No. ¿En la bolsa de valores? Tampoco. Ya sé. Estás pensando en Cristóbal Parker. Tonta. ¿Tonta yo? Tonta tú, que en vez de disfrutar todo lo que te está pasando, te preocupas. Marisa, llámalo como quieras. El destino, Dios, whatever. Te está poniendo frente al amor. Eso es lo que toda mujer sueña y desea. ¡Gózalo! Es que tengo miedo de que las cosas se compliquen todavía más. ¡Duh! Pues... existe esa posibilidad, pero a ti todo te está saliendo bien. Es cierto, pero demasiadas cosas juegan en nuestra contra. Pero la más importante está a su favor, y es que se aman. Tienes razón, Tania. Al amor no se le debe tener miedo. Hola, amor. Amor. Eres una mustia. ¿Una mustia? ¿Por qué? Dijiste que te tomabas una hora y te tardaste dos. Ah, es que pasó a vernos. ¿Me vas a decir dónde andabas? Estaba en el trabajo, te lo juro, fueron las muchachas. ¿Con quién andas, Belinda, eh? No ando con nadie. Sabes perfectamente que no ando con nadie. Tú solamente estás buscando pretextos para pegarme y maltratarme. Dime con quién te fuiste, ¿ah? Dime con quién te fuiste. ¿Con un cliente del hotel? Seguro estabas tendiendo la cama, te dio las piernas, se te fue encima y te dejaste, ¿no? ¡Ay, yo! ¡Estás enfermo! ¡Déjame en paz! Dices que lo que quieres es tener un hijo para que nuestra relación mejore, pero eso es una mentira. En realidad, lo único que quieres es manipularme, controlarme. Si lo que quieres es pegarme, ya no busques pretextos. ¡Pégame ya! ¿Crees que voy a caer en tus jueguitos de psicóloga de televisión? No te atrevas, Hugo. ¡En mi casa me respetas! Estos estaban en combinación con la doctora, Lucas. Tuvo que habernos mandado ella. Salió más canija que bonita la muy hija de la fregada. Se hizo una idiota cuando este par de matones me sacó del bar. Pero no sabían que usted tenía su apoyo, carnal. De algo me sirvieron mis años de boxeo. Me encanta el olor de los callejones y los puños. Pues yo no estoy tan seguro que me guste mucho. Pero parece que por ahora la libramos, amigo. Por fin llegó el amor de mi vida. ¿Qué haces aquí, Víctor?
Bueno, Marisa, te estaba esperando porque tenemos que resolver un asunto de una vez y para siempre.